A ver, ¿qué personaje? ¡Oh! Quiero felicitar el look que tienes. Me encanta. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Antonio Muñoz. ¡Antonio! ¿No era el que salía, cómo se llama, el cantante, el morocho, el que cantó Donaire en versión reggaetonero? Donaire en versión así reggaetonero. ¡Antonio! ¿Primera vez en un casting? Bueno, no, hace 2 años ya estuve en un casting, pero en Yo Soy sí es la primera vez. ¡La primera vez! Muy bien. ¿Quién te motivó, Antonio? Bueno, yo mismo, ¿no? Y mi familia, sobre todo que me escuchan cantar a veces en mi casa. ¿Cuál es tu fuerte? O sea, ¿qué? ¿El reggaetón? Sí. Oh, muy bien. ¿Tu música favorita? Me encanta el reggaetón, a mí también. Claro, mami. Bien, Antonio, ¿tienes un parecido a un colombiano? No. No es colombiano. No, no es colombiano. Muy bien. Entonces, ¿canta en inglés? No, tampoco. Bueno, el look ahorita no me ayuda mucho, es no pelado. No ha venido caracterizado. Él es pelado, pero bueno, un poco más, rapado. Ah, ese es su look. Así es. ¿Qué pasa el peluquero? ¿Para qué hablaste? Ahora traigan, el peluquero, por favor, la afeitadora. No. Sí. No. Sí, sí, sí. Ay, entonces, no, ¿ese look no es el look del artista que vas a imitar? Bueno, debido al tiempo no me pude rasurar. Ya. Pero... No, pero el traje. Sí, sí. El traje, lo demás, sí. De acá para abajo, sí. De acá para abajo, sí. Muy bien. Muy bien, Antonio. Entonces te voy a evaluar de ahí para abajo. Como dices que el personaje es de la cintura para abajo, te evaluaré ahí. Así que dilo fuerte, ¿quién eres y canta? Ok, yo soy J. Álvarez, el dueño del sistema. Ok, J. Álvarez, el dueño del sistema. Te camino pa' la cima, baby. Dice. Yo me le acerqué y fijo la miré. Le ofrecí un trago al oído, le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ya me dijo tranqui que nada pasaba. Me le acerqué y fijo la miré. Entre un par de copas y una nota loca, ella me dio tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte. Dime tu nombre que algo quiero proponerte. Relax, yo lo único que quiero es hablar. Conóceme primero que no te arrepentirás. Deja que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine. Antonio, si tú te sientes sola. Cantas muy bonito. Cantas muy bonito. Gracias. No siento que sea al 100% la voz del cantante que estás imitando. Yo voy a decir que... Cuidado con lo que digas. Cuidado. No. Pero tu presentación me ha dejado pensando, porque he visto cómo estaba bailando mi hermana, amiga, mujer. Ajá. Y dije, wow, ¿cómo bailarás tú en las discotecas? No salgo mucho, la verdad. Me guardo. Y entonces, en tu casa ya. En mi casa bailo un poquito, pero no bailo tan bien, la verdad. ¿Cuándo nos puedes enseñar cómo bailas? Voy a preparar un pasito de baile para enseñarlo a todo el público. Y eso es como los que pones en Instagram. Yo te he visto, ¿ah? ¿Me sigues? Obvio. Qué lindo. A ver, quiero verte bailar un poquito. No, de ese reto. Ahí nomás en tu sitio. ¡Lánzame la música! Estamos empezando la temporada. Eso. Yo no voy a bailar. Sí, un poco. ¿Así? Ya. Eso es. Eso, qué sensualidad. Voy a hacerte olvidar. ¡Qué movimiento de cintura! Katia Palma es bien rica, mira. Felicidad. Y yo te voy a hacer que sí, para quedarte la oportunidad de probar que sabes hacer reggaetón. Yo te voy a decir que sí. Los que se ganaron aquí este Pepito. Antonio, yo te voy a decir, apuesto por ti. Me gusta tu look, me gusta tu onda, tu flow. Así que tienes un sí de mi parte, uno de Mari Carmen. Le falta Ricardo. Bueno, es evidente lo que voy a decir. ¡Ay! Sí, bienvenido a la siguiente ronda. ¡Muy bien! Gracias. ¡Bravo! ¡Destápala! Pero.
Ese no es el look. Escúchame, ¿quién grita detrás ahí, detrás de esa tela negra? ¿Quién grita? Salga, que dé la cara. Si no, viene la doctora. ¡Viene la doctora! Ahí hay un sauna gay detrás de la tela esa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. No, no, un ratito. La siguiente ronda. De todas maneras, sí. Y los lentes, ¿no? Claro, no. Ahora sí, te ahora pareces sí. A Bruno Mars. La c... ¡Me la pité! Muy no. Bien, Antonio. Gracias.